En un video anterior desmentíamos el rumor de que China lanzó un sol artificial y esas grabaciones eran evidencia de tal hazaña científica. En el mismo video les compartía la información real sobre este lanzamiento, ya que se trataba del lanzamiento de dos satélites artificiales en el mes de diciembre del 2021. Pero aún quedaba de informarles sobre la veracidad de la creación de un sol artificial por parte del país asiático. Aquí en tu canal Internauta MX te comparto y te cuento todo esto. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Pareciera la historia de una película de ciencia ficción, pero es verdad. China está creando un sol artificial. Claro, no es como nuestro astro rey. Le dicen sol por el calor y la energía que puede producir, al igual que nuestra estrella natural. Pero no tiene nada que ver con un parecido físico en el aspecto redondo y amarillo, o que será lanzado y puesto en órbita. En realidad se trata de un reactor de fusión nuclear, llamado HL2M Tokamak, y está ubicado en la ciudad de Shandong, capital de la provincia de Sichuan, en el noroeste de China. Hasta el momento la noticia más relevante sobre el reactor lo dieron los investigadores que trabajan en el proyecto, ya que anunciaron que alcanzaron un nuevo récord de mantener un plasma de 150 millones de grados Fahrenheit o 70 millones de grados Celsius durante 1056 segundos, lo que sería un poco más de 17 minutos. Pero ese nuevo récord en el proyecto no quiere decir que ya esté terminado, aún está en etapa de desarrollo. ¿Cuál es el beneficio de un reactor nuclear con estas características? Al replicar la física del Sol, los reactores de fusión nuclear fusionan núcleos atómicos para generar cantidades masivas de energía que se pueden convertir en electricidad. El proceso no requiere combustibles fósiles y no deja residuos peligrosos, a diferencia del proceso de fisión nuclear que impulsa la producción comercial de energía nuclear. Los físicos también afirman que existe un riesgo mucho menor de un desastre ambiental. La energía de fusión nuclear es una promesa que durante décadas varios países han intentado hacer realidad. Hasta ahora, China dice que puede estar más cerca de lograrlo. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.